Circula un audiovisual de una cámara de seguridad en la que se aprecia el momento en el que el salsero Michel el Buenón pinchó las gomas de un vehículo en plena vía pública. Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó al salsero a cometer esta acción, al igual que se desconoce a la hora que ocurrió y la localidad exacta. De su lado, el dueño del vehículo, que no ha sido identificado, supuestamente se querelló por el hecho ante las autoridades. Se espera que el artista o la persona afectada esclarezcan las circunstancias del evento, pero todo indica que el auto objeto de este bandidaje estaba mal estacionado y encontró al salsero en un mal momento. Déjame en la caja de comentarios qué opinas.